Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Siempre recordamos el texto base de nuestro programa, que se encuentra entre los versículos 1 y 4 de la epístola, del capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. No tomamos todo el contexto, sino sencillamente nos quedábamos en dos detalles importantes. Sabemos que ahí tenemos nuestra primera advertencia de la epístola a los Hebreos, donde el escritor les dice que es necesario prestar más atención a las cosas que hemos oído. Siempre recordamos que esas cosas que habían oído estos creyentes, que estaban en peligro de enfriarse y de desviarse, era el Evangelio de Jesucristo. Era la exposición del Cristo en su preexistencia, del Cristo humanizado, del Cristo encarnado, del Cristo muriendo en una cruz, resucitando al tercer día y llevando a cabo el sacrificio definitivo, obedeciendo a la voluntad de Dios, derramando la sangre que cumplía todos los tipos vetotestamentarios, la sangre que en verdad tenía el poder de perdonar los pecados, de perdonar el pecado, de quitar el pecado del mundo de una manera definitiva y absoluta, completa. Es una epístola que siempre nos enseña que después de que Cristo murió y resucitó, como hemos dicho, y ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a partir de este momento el lugar santísimo espiritual está abierto, ¿sí? Y ya podemos entrar, acercarnos con paresía, con libertad, con confianza, sí, a través de esa sangre que Cristo derramó, a través de ese velo que tipifica la carne con la que Él padeció en la cruz del Calvario, donde, digo, derramó nuestra sangre. Y ahí podemos entrar para tener comunión constante con nuestro Salvador y con nuestro bendito sumo sacerdote. Este es el Evangelio
y las cosas que habían oído los oyentes, los destinatarios del libro de los Hebreos. Y a la vez también les hablaba de la importancia de no descuidar un mensaje tan glorioso, una salvación tan grande, y hacía esta pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros? Por lo tanto, cuando hablamos de este Evangelio, cuando hablamos de nuestra salvación, cuando hablamos del instrumento de nuestra salvación, nuestro bendito Salvador Jesucristo, pues cualquier texto que presentamos de la Escritura siempre tiene como objeto dirigirnos a esta gracia, dirigirnos al corazón de Dios, llevarnos a una profundidad, a una reflexión en nuestro pensamiento, para siempre edificar nuestro corazón y como siempre hacer una defensa, ¿sí?, de esta santísima fe donde fuimos fundamentados. Esto es algo que siempre hacemos, que cuando predicamos el Evangelio de Jesús, cuando hablamos de otros, de Dios, cuando hablamos de otros, del propósito, cuando hablamos de otros, con otros, perdón, de la palabra de Dios, entonces estamos teniendo esta gran solicitud, tenemos esta gran diligencia, estamos contendiendo, ¿sí?, en una manera ardiente, o sea, actuando espiritualmente bajo el poder del Espíritu Santo. Siempre tenemos que recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, esta fe que un día fue entregada a los santos, como nos dice la epístola de Judas, es la misma fe por la que hoy contendemos ardientemente, para poder hacer una defensa del Evangelio, para poder proteger y guardar nuestras vidas, para poder discernir entre aquello que es verdad y entre aquello que es mentira, entre aquello que es verdadero y santo, entre aquello que es falso y profano, y evidentemente salvaguardar el corazón de todos los ataques demoníacos y diabólicos que en esta vida y en este mundo tendremos como creyentes. Estamos al final del capítulo 28 del libro de los Hechos, donde estuvimos un poquitín en el último programa, y hoy me gustaría que pudiéramos acercarnos a estos últimos versículos y poder también encontrar en ellos mucho consuelo y sobre todo mucha inspiración para poder comportarnos también según estos modelos y estas actitudes que tuvieron estos santos del primer siglo, en este caso el apóstol Pablo. Entonces dice que la historia, Lucas nos relata que por fin Pablo llega a Roma, ¿sí?, después de ese viaje que él hace a Jerusalén. En el último programa hablamos de la advertencia que le iban diciendo los hermanos. Sabemos que en su despedida en Mileto con los ancianos de Éfeso, él recordó que de nada hacía caso ni estimaba preciosa su vida con tal de terminar esa carrera glorificando a Dios, sabiendo que por todos lados el Espíritu le daba testimonio de las cosas que le esperaban. Pero Pablo sabía perfectamente que tenía que llegar a donde el propósito de Dios le quería llevar, y por lo tanto no temía nada ni nadie, porque si su vida terminaba en algún punto era porque Dios evidentemente lo había dispuesto así. Siempre creo que los cristianos tenemos que tener esta confianza, tenemos que tener esta norma de pensamiento, y es que mientras haya un propósito de vida para nosotros aquí en la tierra, el Señor nos tendrá aquí. Por lo tanto, tenemos el día, por supuesto, en el que el Señor nos llamará a su presencia, pero hasta que llegue ese día podemos estar seguros que Dios nos guarda, que Dios nos cuida y que estamos protegidos en esta bendita fe. Por lo tanto, Pablo, como todos los creyentes, sabía que el propósito de Dios se tenía que cumplir en su vida, y por lo tanto, si era en Jerusalén, pues terminaría en Jerusalén, y si era en Roma, pues
sería en Roma y sabemos que en ese naufragio donde el propio Pablo recibe ese aliento en la noche y donde claramente pues el ángel de Dios le recuerda que es necesario que compareciera ante César. Entonces Pablo ahí lanza un mensaje de confianza porque Dios también le había concedido toda la navegación que estaba con él y por lo tanto Jerusalén ya evidentemente, Jerusalén había ya quedado atrás, pero sabemos que el fin de Pablo no estaba en ningún otro lugar que no fuera en el propósito de Dios. Por lo tanto, él no temió ir a Jerusalén, fue advertido por Ágabo, fue advertido por los hermanos, fue advertido por el propio espíritu, su propio corazón, pero en ningún momento él se detuvo. En ningún momento tuvo miedo de ir a Jerusalén, ni tampoco cuando se vio sumido en ese gran temporal donde la nave se partía, él también recibió esta palabra donde le dijo Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Y esto fue una seguridad al corazón del apóstol. Entonces, aquí Pablo ya había llegado a Roma y Pablo está en su primer encarcelamiento en Roma. Sabemos que en este primer encarcelamiento Pablo escribió la carta de Colosenses, la carta de Filipenses, también escribió la carta a los Efesios, sí, y después sabemos que estuvo un tiempo fuera de lo que era el encarcelamiento y escribió la primera epístola de Timoteo y Tito. Sí, y sabemos que ya en el encarcelamiento definitivo él escribió la segunda epístola a Timoteo. Entonces, este es el momento donde estamos. Él fue arrestado, fue encarcelado. Este es el primer encarcelamiento que él tiene en Roma. Y aquí, pues en este momento, Pablo está teniendo la libertad de poder predicar el Evangelio y de poder mantener la vida por la cual él había vivido. Entonces, me gusta mucho, a partir del verso 25, él había estado predicando a los judíos. Entonces dice el verso 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Bueno, qué interesante es ver cómo una vez más Pablo, al fin de su vida, está confrontando la resistencia del pueblo judío, la resistencia de sus hermanos de sangre, la resistencia del pueblo que él amaba y que tan celosamente trató de ser fiel a la palabra de Dios hasta el último momento de su vida. Sabemos, como dije antes, que después de este encarcelamiento Pablo fue suelto por unos años y después fue de nuevo encarcelado y sufrió un martirio bajo Nerón en el año 66-67 después de Cristo, desde donde escribió, como dije antes, la segunda epístola de Timoteo, donde él estaba ya muy convencido de que había guardado la fe, había corrido y acabado la carrera y le esperaba la corona, esa corona de vida que el Señor juez justo le daría a él y no solamente a él, sino a aquellos que amaban su venida. Una epístola en la que ya el apóstol en ningún momento dice veréis de nuevo mi rostro, voy a ser concedido para ir a veros otra vez, no, él ya pide la visita de Timoteo, pidiéndole, sabemos lo que eran unos pergaminos y una ropa de abrigo, un capote, y sabiendo que ya el fin estaba allí. Pero para este momento todavía no había llegado el fin y vemos a un Pablo que aunque en esa condición de haber apelado a César y realmente tener que estar retenido, él aquí tenía una vida ciertamente cómoda. Él vivía en un piso alquilado y realmente tuvo una gran libertad para predicar el Evangelio. Pero una de las cosas que me llama la atención es que él, según llega a Roma, él
predica el Evangelio y se lo predica de nuevo a los judíos. ¡Qué gran fidelidad la de este hombre a la palabra de Dios! ¿Cuánto tenemos que aprender a saber mantener aquello por lo cual fuimos llamados? Muchas veces nosotros descuidamos los principios fundamentales de la palabra, no hacemos caso y en muchos casos perdemos efectividad. Pablo tenía muchas razones para no querer saber nada de los judíos. Habían estado presentes en todas las iglesias que él había fundado, habían estado siempre constantemente generándole controversia, confusión, haciendo obras de proselitismo, tratando de arrebatar discípulos, tratando de convencer a las personas de volver a las leyes mosaicas. Y vemos como en todas las iglesias que él fundaba, él tenía encuentros con estos judaizantes. Es evidente y conocemos que en esta primera etapa del primer siglo de esta era cristiana, es el momento en el que el judaísmo y el cristianismo empiezan a separarse y el judaísmo empieza a perder protagonismo. En cierta manera, ellos estaban presentes con muchas de sus costumbres porque consideraban que su pueblo o que ellos mismos eran superiores, aun cuando claramente ya habían sido hablados por el propio apóstol Pedro, que realmente los gentiles ya estaban dentro de los propósitos divinos y evidentemente el Evangelio ya era una evidencia, se había extendido ya no solamente por Jerusalén, por Israel, sino ya por el resto del mundo. Aquí ya estamos en Roma. Sí, muy cerquita de España, un lugar al que Pablo quiso venir y no sabemos si realmente pudo estar o no. Pero él aquí está dirigiéndose de nuevo a los judíos. Me gusta, observemos lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 16, donde dice el propio apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La epístola a los romanos, juntamente con la primera y segunda de Corintios, eran las epístolas mayores que también fueron escritas en unas fechas tempranas, ¿sí? Y podemos ver cómo el propio apóstol está diciendo que no se avergüenza de un evangelio que es poderoso para salvar a todo el que cree. Y aquí nos da un orden que no es casual, no es algo aleatorio o no es una frase a la que no debamos de hacer caso, al judío primeramente. O sea, vemos que el propósito de Dios era hacia su pueblo, ¿sí? Siempre Cristo dijo a aquella mujer sirofenicia que rogó por la sanidad de su hija que no era correcto sacar el pan de la boca de los hijos para dársela a los perros. Y dijo, yo no he sido llamado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, esta dirección principal en cuanto al judío está en el propósito de Dios y es algo que en el propio Evangelio se nos enseña y es algo que siempre tenemos que tener presente y, por supuesto, respetar. Evidentemente, aun teniendo constancia, conocimiento de todo lo que es la historia del Antiguo Testamento, donde vemos los tratos de Dios con este pueblo y las constantes rebeldías, desobediencias, advertencias, castigos, juicios, aún así nosotros podemos ver constantemente la gracia que Dios tiene para con este pueblo, a quien les contempla como hijos, a quienes les contempla como su esposa también, y realmente les ama con un amor eterno, como claramente nos enseña el profeta Jeremías. Por lo tanto, pensar que en el Evangelio los judíos están excluidos es un gran error. Los judíos están viviendo un tiempo de endurecimiento, porque el propio Señor les sujetó a este endurecimiento. Los judíos han sufrido muchos juicios, evidentemente, como consecuencia de su desobediencia, pero el Evangelio les incluye. El Evangelio de Cristo les tiene por objeto.
Ellos van a creer en el Mesías como pueblo del pacto. Van a recibir al Mesías y van a poder entrar en el milenio después de que el Mesías en su segunda venida derrote a sus enemigos, a los enemigos de Israel. Pero aún así, también sabemos que muchos judíos han abrazado el Evangelio de Jesucristo. Y aún hoy en día hay muchos hombres nacidos de cultura y sangre judía que han abrazado el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo es Pablo que les está citando Isaías 9:6. Sabemos que es una profecía que tiene un aspecto muy amplio. Primeramente nos enseña a Jesucristo como ese hijo nacido, pero a la vez también nos está enseñando a Jesucristo en su reino milenial, ¿sí? Eso está incluido en el capítulo 6 de Jeremías, en el versículo 9, donde evidentemente incluye el texto que hemos leído o íbamos a leer, que creo que todavía no hemos leído. Entonces, Pablo, y el tiempo se nos está acabando, se dirige primeramente a los judíos, les habla de nuevo a los judíos y una vez más les recuerda estas palabras: ve a este pueblo y diles aquello que el profeta Isaías 700 años antes de Cristo había compartido: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Pablo está usando un texto que es la séptima vez que lo podemos encontrar en la Escritura. Por lo tanto, creo que es un texto de un gran contenido y de un gran significado. Una vez más, el apóstol predicó el Evangelio primeramente al judío y después al griego. Bueno, vamos a dejar aquí este programa de hoy y una vez más les animo a gozarse con esta gracia y con esta fidelidad de Dios, pero ante todo contemplando este propósito. En el próximo programa, Dios mediante, llegaremos a esa enseñanza que nos encontramos a partir del versículo 28, donde podemos ver a un Pablo cumpliendo también con el propósito de Dios en cuanto a su llamado a los gentiles y pudiendo predicar el Evangelio sin ningún tipo de oposición y con total confianza, con total parecía. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.